No llores. Es que estás aquí, pa. Ah, pues entonces me voy. ¡Ay, no! No hay bronca, Temur. Tengo miedo de que te pase algo feo, papá. Es que no me va a pasar nada, hijo, te lo aseguro. Hasta cuates tengo aquí adentro, hijo. ¿Te caes? Y me aplasta. Mira, ese cuate de allá es Anselmo. Ya somos canales. Y ya me hice amigo de uno que le dicen el colibrí y otro que se llama el Tarzán, ¿eh? ¿Qué nombre tan chistoso, sí? Lo que te quiero decir, mi amor, es que la cosa no está tan mal. Pero es que estás encerrado y... Mira, yo sé que se siente feo de que tu jefe esté aquí adentro. Se siente bien gacho. Pero quiero decirte que ustedes, mis hijos, siempre están en mi corazón. Son mi razón de ser. Además, mira cómo te puedo ver a la frente. Mira, mira, de frente, de frente. Yo no hice nada. Nada, Temístocles. No tengo nada de qué avergonzarme. Voy a salir de aquí muy pronto. No me va a pasar nada. Además, no está tan mal. Al contrario, creo que tengo mucho que aprender aquí adentro, hijo. No te sientas mal. Te quiero. Yo también te quiero mucho, papá. ¿Qué onda eso? ¿Qué haciendo por acá? Tranquilo ya. Tomen asiento, tenemos vista al mar. ¿Monterrey? Ya regresé. ¿Por qué? Porque te voy a ayudar, Pancho. ¿Somos o no somos una familia? Me dijo que no podía hacer nada. ¿Tú puedes creerlo? ¿Cómo que no puede hacer nada? La amenacé con denunciarla ante el consejo de la escuela de Temo. Y le dijo que si algo le pasaba a Temo, ella iba a ser la responsable directa. Bueno, ¿y sirvió de algo? Pues yo creo que sí la puse a temblar un poco. Ay, el problema es que Temo ya no va a querer regresar a esa escuela. Bueno, la Rebe, pero pues es que en cualquier escuela de la Jai va a pasar lo mismo. Pues por lo pronto, para que Temo no pierda clases, yo le voy a enseñar. Además, estoy segura que mi papancho muy pronto va a salir de la cárcel. Claro que sí, Ana. ¿Tú estás bien, Ana? Ana. Pues es que es un rollo la Rebe. ¿Con Adrián? Con todo lo que está pasando. Es que ya ni te he contado. ¿Y qué pasó? Ay, Rebe, es que ando bien hecha bolas. Bueno, pero ya te habías decidido por Adrián. ¿Tienes dudas con eso, Ana? Ah, que sí tengo dudas. Mira, te voy a dar la versión corta. La señora Pina me dijo que Freddy sabe algo sobre mi papá. Ah, claro. Ella y yo hablamos de eso. Y bueno... pues ahora resulta que soy yo la que le tiene que sacar la sopa al pollis. Pensé en acercarme a Vicente para ver si le podía sacar información, pero obviamente Vicente está siendo muy astuto. Por lo pronto, estoy asesorando a Freddy. Bendito sea Dios. Mira a tus hermanitos. Mi Rebe, mi vida. Enzo, ¿cómo están los mercados? Hoy van un poco mejor. Y la Cheta feliz, ¿no? Ya tiene lo que siempre quiso. Tan feliz que nos apareció a trabajar en todo el día de ayer. No sé si sepas que Candy volvió con él. Sí. Me lo dijo ella misma antes de que me apañaran. Ay, Vicentito, llegó tan cansado que mire nomás dónde dejó la camisa. Pues ya no hacer corajes. Mi hermana siempre ha estado loca por ir a Cheta.
Enzo, ¿cómo has visto a mi Rebe? Rebe es lo máximo, pa. Ay, no me lo digas. Ayer estuve en la oficina un rato. ¡Tiempo, señores! Esa es la señal de que ya se me acabó el 20. ¿Neta? Simón, hijo. Aquí se rompió una taza. Hijo. A ver. Escúchame bien. Necesito que estés fuerte. Papá. Hijo, hijo. Quiero que le eches ganas a la escuela. Y que ayudes a mi Rebe con tus hermanitos. Necesito que saques la caspa. ¡Casta, papá! ¡Con eso! La casta de los López. ¿Sí, mi amor? Es que te extraño tanto, papá. Pues yo tambor, dijo la flauta. Pero mira, muy pronto voy a salir de aquí. Y tú y yo nos vamos a echar un fucho marca Diablo, ¿sí? Te quiero mucho. Yo tambor, dijo la flauta. Yo. Ya voy, Artemio. Enzo, no tengo palabras para agradecerte todo. Dejaste tu presidencia, tu futuro por mí. Y eso nunca se me va a olvidar, amigo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí. Sí, no te preocupes. ¿Seguro? Sí. Pero ya voy, hombre. Ya me tengo que ir. Échale muchas ganas, mi campeón. Muchas ganas. La verdad, Enzo. No, Temo. Tu papá es muy fuerte. Timón, es un superhéroe. Sí, es un superhéroe. Es que Adrián no se lo merece. No se lo merece. Ana, entiendo lo que estás haciendo con Nacho. Es algo realmente importante y muy valioso. Anoche de oración como que quiso preguntar que cuando nos casábamos, Freddy y yo. Y bueno, hasta hace poquito yo me iba a casar con Adrián. En ese momento pensé en él, en su ilusión de casarse conmigo, en las niñas. Bueno, ¿pero ya no sientes nada por Freddy? Ay, pues claro que sí, la Rebe. Sí, cuando lo ves ayer en la oficina, pues sentí que me daba algo, pero yo ya me había decidido por el Adrián. Bueno, pero ¿y qué tal si Freddy es el bueno? Y Adrián, Rebe, y su dolor, y las niñas. Que te hubieras visto ayer cuando me mandó a la goma. Todo va a salir muy bien, Ana. De verdad, ya no te preocupes. ¿Tú crees que pueda ver a mi papá Pancho mañana? Ay, claro que sí, claro que sí. Ay, bebé, es que no. ¿Por qué? Acompáñeme, señor López. ¿A dónde, mi buen? ¿Qué? ¿Otra vez con la mera mera? ¿Qué? ¿No se cansa o qué? No, Pancho. Vamos a otro lugar. ¿A dónde, Anselmo? ¿A dónde vamos? ¡Andando, Pancho! ¿Me quiere explicar esto, señoría bien? ¡Adentro, Pancho! Lo siento mucho, Pancho. De verdad lo siento. Señora, esa se cree Dios, pero no va a poder conmigo. ¡No, señor! ¿A poco cree que me va a durar con taxi, señora directora? ¡Paranoia! ¿Quiere ver quién aguanta más? ¡Pues órale!
¡A ver de qué cuero sale más correa! Vamos a ver cuánto tiempo aguantas en el calabozo, Pancho López. Anselmo. Señora. Nada de comer esta mañana, ¿eh? Pero, señora... ¿Qué no soy lo suficientemente clara, Anselmo? Sí, señora. Sí, efectivamente, la saludé de besos, soy un caballero. ¡A la esposa de uno de sus clientes! Es lo que acabo de decir, ¿ok? ¿Y si la saludo de beso? ¿Cómo es que el dichoso beso terminó en su camisa? Pues lo que pasa es que nos hicimos bolas, Candy. Ay, se hicieron bolas. Sí, ya saben. Lo que pasa es que uno quiere saludar de repente por un lado y ella por el otro y se confunden. Y ahí es cuando empiezan las bolas. Me está diciendo la verdad, Vicente. Se lo juro, Candy, ¿qué pasó? Soy un hombre de una sola pieza, íntegro. ¿Seguro? Yo sería incapaz. Si yo la amo, nunca la traicionaría, Candy. Véngase para acá. ¿Qué? La amo, Candy. ¿De verdad? ¿Me ama, Vicentito? La amo mucho, Candy. No, joven, ahí no. Un poquito más arriba. A la derecha, joven. A la derecha. Ahí, perfecto. Mi amor. Ay, ¿cómo ves, mi amor? Este va a ser el salón principal de Pipa. Sí, aquí vamos a recibir a las familias, vamos a hacer las sesiones de grupo y en el piso de arriba van a ser todas las oficinas. Ay, bien, me gusta. Ay, pechochón. Tú me vas a ayudar con la fundación, ¿verdad? Sí, mi amor, claro, por supuesto. Además, me encanta tu entusiasmo. ¿Y sabes qué? Eso me hace admirarte mucho más. ¿Qué quieres que te diga, Candela? El que engaña una vez, engaña muchas veces. Desde que nos casamos, nunca había tenido ninguna sospecha. Bueno, un poquito con la Isabella. Las cosas han cambiado un chorro, Candela. Vicente se fue, regresó amargado. Te dijo que iba a fastidiarle la vida al Pancho, cosa que logró. Y ahora de la nada te pidió perdón. Y tú regresaste con él como burro sin mecate. A lo mismo de siempre, Candelaria. El Irachete es nefasto, funesto, maldito, dañino, nocivo. Es un cábula. Y tú no te has dado cuenta. Me salvó la vida, Chela. Bueno, porque igual y sí te quiere. De eso no creo que haya duda. Pero ¿sabes qué creo? Que lo chido para Vicente era la aventura. Cuando andaban escondiéndose de la Pina. Y ahora que ya te tiene... ¡Ay, ya ni me recuerdas lo de la Pina! ¿Por qué? Porque ahora sabes lo que se siente. Porque ahora lo estás sintiendo en carne propia. Tú solamente dime para qué me necesitas y yo lo hago. Bueno, pues hay mucho por hacer. Mira, te necesito para que veas lo administrativo, las donaciones, las colectas, las aportaciones de los empresarios, las del gobierno también, etc, etc, etc. Ah, bueno, está bien. ¿Y nada más para eso me necesitas? Pechochón, también te necesito para otras cosillas. ¿Ah, sí? Sí. Dime, ¿cómo para qué? Pues, como para que sirvas el café. Ah, ok. Bueno, está bien. Es que sabes que, mi amor, que muchos problemas de las familias tienen que ver con el dinero. ¿Ya ves lo que dicen? Cuando la necesidad entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Sí. Ya sé, tú podrías asesorar a las amas de casa para manejar mejor su presupuesto. Sí, claro, me gusta. Es una buena idea. ¿Sabes qué, mi amor? Que yo viví una realidad muy dura en mi matrimonio. Y por eso me preocupan tanto las mujeres que están pasando por lo mismo. Mujeres sometidas a los caprichos de un macho que las dejan con el autoestima en el suelo. Sufren abusos, maltratos. Bueno, ¿qué me dices de las madres solteras que no cuentan con el apoyo de sus parejas? Pina, eres una gran mujer. Ay, mi amor. Durante meses estuve buscando el sentido de mi vida. Leí todos los libros, habidos y por haber. Desde Dianética hasta Escatología. Buenísima, ¿eh? La escatología, por cierto. Pero ni así encontré la respuesta. ¿Y dónde la encontraste? En el amor y en el servicio. Y quiero decirte que tú hiciste este milagro. El milagro de lograr que mi existencia tuviera una razón. Te amo, mi amor. Yo también te amo, Pina. Ay,
Te amo, pechochón. ¿Para qué querías verme, Karina? Para decirte que no deberías de casarte con Ana. Porque ella ama a Freddy. No, no entiendo nada, Karina. Tú querías andar con Freddy, te embarazaste. Ay, perdí al bebé. Lo siento. Yo sé que no voy a poder tener a Freddy nunca. Así que pensé que lo único que puedo hacer es tratar de que Freddy sea feliz. Por eso te hablé. Quería platicar contigo. Pues estás atrasada de noticias, Karina. Ana y Freddy ya volvieron. Oye, mi amor, ayer que Adora mencionó que nos casáramos, bueno, que le gustaría que nos casáramos. Me saqué de onda, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque mira, Freddy, no fue fácil tomar la decisión, ¿me explico? Adrián. Te quiero mucho, Pollis, pero me dolió. Me dolió hacerle daño, estaba muy dolido. Y es un buen chavo y no tiene la culpa de nada. Sí, bueno, pero mi amor, siéntate, ya no quiero hablar más de Adrián. Bueno, pues nada más estoy explicando por qué me saqué de onda ayer en casa de tu mamá. Bueno, sin tomar en cuenta que mi jefe está en el bote. Sí, eso debe ser muy doloroso para ti, ojitos. No te imaginas cuánto, Freddy. Dime, ¿hay algo que pueda hacer yo por ti? Sí. Decirme cómo le hizo el desgraciado de tu papá para que encerraran a Pancho. Ay, pero qué silencio. Ni parece una cena normal de los López. Sí, la verdad es que se extraña el rumor de las voces de todos hablando al mismo tiempo y por supuesto que los gritos de Pancho. Yo sé que a todos nos ha afectado mucho lo que ha pasado con Pancho, pero pues el que ha resentido más todo esto es Temo. Ánimo, chaparro. Ya mero va a salir Pancho, Temo. Temo no quiere ir a la escuela porque sus amigos se burlaron de él porque su papá está en la cárcel. Yo quiero que Temo vuelva a la escuela, pero bueno, tampoco lo puedo obligar porque debe de ser muy duro que se burlen de tu desgracia. Y bueno, mientras se arregla todo, Temo, tú y yo vamos a trabajar para que no pierdas clases, ¿sí? Nada más que voy a necesitar la ayuda de todos. Bueno, pues yo me apunto luego, ¿eh? Aunque mis conocimientos están un poquito oxidados. Por supuesto que yo también te puedo echar la mano, Temistocles. Muchas gracias. Voy a abrir. Sí. De verdad, muchísimas gracias a todos por mostrar en momentos tan difíciles que nuestra familia está unida. Hombre, René, gracias a ti. Ustedes son mi familia. Rebe, yo también quería hablar contigo de Octavio. ¿Qué pasó con él, Moni? Tipo, creo que es peligroso para él estar todo el tiempo solo y así. Aunque vayamos a verlo, no podemos estar ahí para cuidarlo siempre. ¿Qué querrá, que contratemos a una enfermera? Yo puedo cuidarlo. No, mamá, tú te tienes que quedar con Ana Guadalupe y Julio. Pues nos podemos dividir el trabajo entre todos, ¿no, Rebe? Sí, sí. Seguro. Doña Rebe puede ir a ver a mi abuelito. Y mi carnal y yo nos quedamos con los bebés. Ay, bueno, ándale, sí, bueno. Claro, nos podemos coronar, ¿no? O nos podemos traer para acá. No, también es buena idea. Lo que quiera. O sacarlo a pasar también, ¿no? Muchas gracias. Claro. Buenas noches, licenciado. ¿Quieres cenar? No, Rebeca, muchas gracias. Y perdón por la interrupción. ¿Qué pasó, licenciado? Me temo que son malas noticias. Ustedes están a todo el mecate porque tienen abrigo y toda la cosa. Tengo que mantenerme en movimiento para mantenerme en calor y que no me coman las ratas o yo a ellas. Oh, qué bueno. No puede ser. ¿Por qué no se le ve el rostro? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién manipuló estas imágenes?
noche ya se fue de mi vida y jamás, ya jamás volverá. Pienso en ti, solo queda el recuerdo.